tal? Qué gusto saludarlos. Hoy estamos en otro rincón del seminario para meditar la palabra de Dios de este domingo. El Evangelio de ahora nos habla de un momento de la vida de Jesús con sus apóstoles. Van caminando en Galilea y te invito a que primeramente contemples las actitudes de Jesús. Va muy atento Él, escuchando lo que sus apóstoles vienen platicando. Va junto con ellos y va acompañándolos en su proceso de crecimiento. También los apóstoles, por su parte, el Evangelio subraya algunas actitudes, como por ejemplo, estar platicando quién es el más importante dentro de ellos. Si te fijas, son dos actitudes contrapuestas. La humildad de Jesús, que quería pasar desapercibido, y en cambio el protagonismo de los apóstoles, que se ponen a definir entre ellos quién era el que mayor importancia tenía. Dicen por allí que a veces las cosas no nos salen no por lo que nos falta, sino por lo que nos sobra. Y descubrimos en los apóstoles que les sobraba demasiado interés por ser importantes, demasiada grandeza para pelear con los demás, y les faltaba la humildad, el servicio. Jesús toma a un niño, lo pone en medio de ellos. En un niño nosotros contemplamos algo, a alguien que no le sobra nada y sí le falta todo. ¿Qué ejemplo nos da Jesús para convivir y para servirle? Piensa en esta frase. Muchas cosas en nuestra vida a veces no salen, no las conseguimos, no por lo que te falta, sino por lo que sobra. Buen domingo a todos y que Dios los bendiga.